La compra de Husqvarna por parte de KTM unos años atrás trajo consigo una serie de conceptos espectaculares, las Bitpilen y Svartpilen, que este año se materializan en la 701. Bitpilen, en este caso, o flecha blanca, y la Svartpilen, que la tenemos en forma de concepto ahí detrás. Aunque la principal novedad de Husqvarna de cara a la próxima temporada es la 701 Bitpilen, también llegarán las versiones definitivas de la 401 Bitpilen y 401 Svartpilen, que como podéis ver son motos muy compactas y que comparten la mecánica monocilíndrica de 375 centímetros cúbicos. También es destacable en ellas las llantas de radios en ambas versiones, las pinzas de anclaje radial delanteras y el portaplacas que va suspendido en la rueda trasera. Además, podemos ver toques de estilo más clásico mezclados con otros más modernos. Aunque la mayor parte del espacio en el stand Husqvarna se la llevan las motos de off-road y supermoto, la 701 se está llevando muchas de las miradas del público. Una 701 que, como podéis ver, es más grande que la 401 y, por supuesto, con una mecánica más potente de 75 caballos que ya conocemos en las versiones supermoto. Pero la gama 701 no acabará aquí, porque también han presentado en forma de concepto la Svartpilen. Como podéis ver, manillar alto, ruedas más símil al dirt track y un portaplacas lateral en el que incluso podremos poner un dorsal.